Es bien sabido por todo el fandom de Hunter x Hunter que Jing es un padre de mierda, y tienen razón, ya que este abandonó a Gon siendo un bebé y nunca le mostró nada de cariño. ¿O sí? En este video voy a dar las razones por las que para mí, Jing no es tan mal padre como todos dicen. Ojo, no digo que sea un buen padre, yo seré un boludo, pero no tanto como para pensar así. Ahora basta de meter relleno como Toei y Pierrot y comencemos con el video. Empecemos cuando lo abandonó. Esta es la razón principal por la que muchos dicen que Jing es un padre horrible. Y sí, es verdad que dejar a Gon solo por querer seguir siendo un cazador es horrible. Pero pónganse a pensar que él pudo haber dejado tirado a Gon en cualquier lugar, pero en vez de eso lo llevó con Mito para que ésta lo cuidara. Aparte le dejó la caja que contenía la memoria del juego Gris Island, y también el cassette. ¿Cassette? ¿Cassette? Cassette. Sí, cassette. El cassette donde le decía cosas que la verdad medio contradicen mi punto de vista, pero aún así le dejó algo que le serviría mucho en el futuro, y lo dejó con alguien que sabía que lo iba a cuidar muy bien. Pero él hizo algo que demostraría que sí le tenía algo de aprecio a Gon, y ese algo fue el juego de Greed Island, el cual lo hizo junto a otros locos para que le sirviera de ayuda a Gon para su entrenamiento Nen. ¿Ustedes creen que si él no le tuviera algo de cariño, él lo hubiera hecho? Aparte, mientras estaba creando el juego, le dice a Razor que vaya con todo cuando él vea a Gon, y este le responde que podría llegar a matar al niño, y Jing le dice que eso no ocurrirá, porque es su hijo. Repito, ¿él diría eso si no tuviera algo de cariño hacia Gon? Ahora, vamos con los últimos momentos que demuestran que Jing le tenía cariño y aprecio a Gon. Y estos ocurrieron en el mejor arco de la historia del shonen. Bah, ¿qué digo del shonen? De la historia de todos los mangas animes que han existido. La elección del presidente. En este arco ocurren tres momentos que me hacen considerar a Jing un padre de mierda, pero no tan mierda como todos lo pintan. El primero es cuando Paniston le dice a Jing que su hijo está en el hospital sufriendo, y le pregunta si lo va a ir a visitar. Y Jing le dice con toda la confianza del mundo que Gon no va a morir, y que va a sobrevivir. A ver, obviamente no quería ir a verlo porque le daba mucha paja, pero esas palabras eran bien reales. Jing sabe que Gon es muy bueno porque es su hijo. Cuando se reencuentra con Gon, este le da un gran consejo que mejor dejaré que ustedes lo vean. En la situación en la que estaban, este consejo vale oro. ¿En serio creen que Jing le hubiese dicho esas cosas si fuese tan mal padre? ¿Si no le tuviese al menos un mínimo de cariño, respeto o de aprecio? El último momento ocurre cuando están hablando en el árbol, el cual no pondré porque seguro YouTube me termina bloqueando el video y no quiero tentar a la suerte. Pero les digo que fue un momento hermoso. Se veía que ambos disfrutaban de hablar juntos. Es verdad que Jing no ve más a Gon como su hijo, ni Gon lo ve más a Jing como su padre. Pero se nota el respeto y cariño que se tienen. Jing no será el mejor padre del mundo, o uno bueno, pero tampoco me parece que sea uno de los peores. Muchos los comparan con Gendo y Kari de Evangelion, pero ya les digo yo que estos dos son dos polos opuestos. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Jing es un mal padre, o piensan como yo, o incluso creen que es un buen padre? Me gustaría que lo dejen en los comentarios. Sayonara.